aquí en estos condominios, ¿cuánto tiempo tiene usted de vivir aquí? Mire, yo tengo como 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. Y antes, en aquel entonces, cuando usted vino, ¿cómo era aquí? Solo oír, ver y callar. Ese es el lema que tenía antes, ver, oír y callar, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo aquí que en estos condominios antes no se podía entrar muy fácilmente, ¿verdad? Entonces era, y los incluso la... Solo la gente que vivía aquí tenía desconfianza. Incluso yo una vez me atreví a venir aquí en ese entonces y me conocían, pues, y la verdad, pues, ya no me... Habían otras personas que cambiaron y todo eso. El Yo mundo voy a cambia. todo, va. Sí, correcto. Pero gracias a Dios, pues, mi padre, pues, en esta época, de este año para acá, ha visto bastante el cambio, Bastante ¿verdad? cambio, sí. Porque ciertamente antes ni los familiares Antes ni los familiares podían venir, correcto, eso sí. Entonces, ahí está. Gracias a Dios y mi padre, lo agradezco. Ciertamente, pues, Ya está todo. Y ¿cuántos años tiene de haber cambiado aquí? Debe ser calmado ya que no hay ningún, por decirlo así, ningún pandillero aquí. Como digamos, ciertamente, de 2 años para acá. De 2 años para acá, ¿verdad? Lo que es el régimen vino a limpiar todo, ¿verdad? Eso Correcto, vino a limpiar bastante. Sí, porque sí, eso en todas las... demoler, gracias a Dios, porque la ley que está ahorita, y el presidente que está ahorita. Sí. Mire, yo soy poca para andar hablando, sí, correcto, honestamente. Sí. De tantos presidentes que hubo, tantos presidentes, ciertamente, él fue el único de venir ponerle de arreglar patada todo en el esto, pecho, como dice el dicho, de arreglar discúlpeme la esta, palabra. Mire, es que una lacra que había, una No, lacra que correcto. es un hongo, un cáncer que Usted había en el sabe que país. si el cáncer no se lo raspan del mero tronco, Sí. ahí está siempre. Ahí está siempre, cabal. Correcto. Y viene Entonces... lo siguiente, de que ciertamente, pues vaya, gracias a Dios fue el presidente que está ahorita, y le agradezco a mi padre, ciertamente, que este presidente le puso la pie en el pecho a todos los Todos. ¿Usted tenía familiares que no la podían visitar? Sí, tenía. No, ahí no va a llegar, ahí no puede llegar. Yo lo respetaba porque yo sabía, sinceramente, yo lo sabía, honestamente yo lo sabía. Sí, claro. Pero ahorita no sé si voy a hacer bien o si voy a hacer mal, pero me agarraron a un hijo, mi hijo está preso, ya va para 2 años. La verdad, no sé nada. Y si no va, solo le dan información, tal vez no. Estaba enfermo, que no sé yo, no como antes, eso era que antes, cuando agarraban una persona, uno los domingos los iba a ver. Antes llegaba a visitarlos, sí, a ¿verdad? Visitarlos. Antes llevaba comida, cualquier cosita. Vaya, sí. Hoy no, está estricto. Pero bueno, pues sí, esa cosa que uno, correcto, como madre, usted no tuvo la culpa, pues usted no hubiera querido yo que no su hijo. Sabía. Es que uno de madre es el último que se da cuenta de todos los problemas. Usted que ni sabía, pues, en qué andaba, ¿verdad? Correcto, pues sí, es uno de madre es el último que se da cuenta de todo. Ajá. Entonces, ahí va el guión. Pero primeramente, Dios, yo tengo fe en mi hijo, que usted está pensando, va a ser mi hijo, porque no tiene deuda de nada. Si no tiene nada, pues si no tiene ningún clavo, como que dice, va a salir. Ajá. Yo, primeramente, Dios, pues, si mi presidente que está ahorita llega a oídos de él, mis palabras. ¿Qué le puede decir eso? Digan, ¿qué le puede decir al presidente? Que sería tan amable que me lo mulgue si no tiene nada por culpa. Que me lo suelte. Porque yo, la verdad, es la cosa de que es mi único varón. Es mi único varón. ¿Cuántos años tiene él? Mire, ahora tiene como 45 años. 45 años, sí. Cuando lo agarraron tenía 35. Vaya. Entonces viene lo siguiente de que cállese, cállese. Viene lo siguiente. Usted sabe que la ley así estaba.
jurisdicción, lo ven y todo, a ver cuál es el delito y todo, si es un sobre. Pero si no es tan sí, grande tiene, como están sí. los demás, que están bien cruzados, sí, claro. ciertamente, primeramente Dios. Ojalá primeramente Dios, tengo fe en mi Dios, y que mi presidente me eche la manita en esa forma, que me saque mi hijo, porque es lo único que me ayuda, sí, honestamente. Así es. No, está bien. ¿Cuál es su nombre, me dijo? ¿Yo? Sí. Yo, Maribel. Maribel, mire, muchas gracias por su información. Aquí pues estamos viendo, visitando estos condominios con Regis. Oiga, pero gracias, muy amable. Yo le agradezco mucho, oiga. No, no, no tenga pena. Sé que... No, usted para nada, no tenga pena, oiga. Así que... Un segundito. Bueno, amigos, aquí nos encontramos en un lugar muy conocido como los apartamentos de Regis, que están ubicados en el pasaje Panamá. Este es un lugar donde antes, le voy a explicar, antes aquí no se podía entrar por las cuestiones que dominaban bastante la pandilla MS, estaba aquí dominando mucho este territorio. Pero ahora ya que ha cambiado las cosas, ya la gente ya puede entrar fácilmente a este lugar. Ahí tenemos una experiencia que nos contó una señora, y sin embargo pues ya pues todo ha cambiado, que antes aquí no podía entrar, pues ningún familiar podía entrar porque lo confundían y todo, y tenían temor la gente de que le sucediera algo extraño por aquí. Entonces ese es el motivo de este video que les estoy mostrando, cómo han quedado, cómo están las colonias, cómo están los apartamentos más peligrosos de aquí, que antes en estos lugares era bien difícil entrar porque no podía ni uno ni visitar a los familiares. Pero ahora que todo ya ha cambiado, estoy aquí y les digo, estoy con un poquito de nervios, pero entré, logré entrar y no veo ningún problema, ningún inconveniente, y tenemos esa oportunidad de poder llegar aquí a este lugar. Eso es lo que les quería decir, que tenemos esa oportunidad para que vean pues cómo se encuentran estos lugares aquí escondido, aquí en este sector de San Jacinto. Así que sigamos viendo más que podemos encontrar por aquí, por estos lugares. Veamos. Bueno, y aquí nos encontramos en otro edificio, porque estos son 1, 2, 3, como 4 torres, como 6 torres viene siendo. Como 6 torres que están divididos en cada letra. A, B, C, D, F. Así están divididos estos apartamentos. Miren cómo eran los escondites antes, miren. Aquí era terrible entrar por aquí. Y aquí está la cancha de básquetbol, donde ustedes pueden ver que en este sector era donde ellos se reunían bastante, aquí pues a hacer sus cosas, a hacer sus eventos. Pero hoy pues está totalmente bonito, está totalmente tranquilo, y pues la gente puede venir a disfrutar. Hoy los niños pueden venir a jugar aquí sin ningún problema. Hay mucha tranquilidad en estos lugares, bastante tranquilidad, que antes pues no se podía entrar a este lugar. Sobre todo pues queda aproximadamente 5 minutos para llegar al centro de San Salvador, y aquí están los condominios pues que eran totalmente algo muy extraño aquí, pues que estos tienen muchos años, han aguantado terremotos, han aguantado inundaciones, pero ahí están, miren, no se han caído, y hay unos que están totalmente abandonados, miren, por ejemplo de ahí arriba, miren, están totalmente abandonados, y así los ha dejado la gente. Hoy son totalmente inhabitables, pues no tienen ni vidrios, no tienen balcón, no tienen nada, ni como pueden ver, ni la duralita tienen. Ahí les han quitado esa parte de la duralita. Aquí, como le digo, pues me encuentro un poco de nervios, porque sí,
da nervios entrar a estos lugares, da nervios, pero wow, qué impresionante está aquí. Totalmente impresionante, ha cambiado bastante. Y sin embargo, pues, esto es lo que yo les quería enseñar para que la gente conozca cómo se está viviendo en las colonias que antes no se podía entrar. Hoy, pues, tuve el ánimo de venir a mostrarles esta colonia que se llaman, los apartamentos se llaman apartamentos Regis, los famosos Regis. Si usted los ha oído, pues, estos son los famosos Regis. Así que veamos otro video más, veamos, continuemos. No es aquí, parece un laberinto aquí, parece un laberinto. Aquí entra uno por un lado y sale por otro lado. Mira, aquí puede salir uno. Aquí puede salir uno. También puede salir otro por aquí. Y ahí estamos fuera. Miren, aquí estamos. Ya casi saliendo a la salida de aquí. Ahí. Esta es la entrada principal. Bueno, esta tiene dos entradas principales. Así que veamos siguiendo. Bueno amigos, eso es todo por hoy, lo que les tenía preparado, pues un video diferente, un video donde ustedes pueden conocer las colonias, cómo están de seguras ahora, pues hay muchas colonias que antes estaban inseguras, pues hoy ya fácilmente puede pasar uno caminando fácilmente sin ningún problema. Así que no se olviden, suscríbanse al canal de Juancito Blog, denle like, tocan la campanita y para que no se pierdan ningún video nuevo y pues ahí nos vemos a la próxima. Con otro nuevo video que les va a mostrar el canal de Juancito Blog. Así que cuídense y nos vemos a la próxima.